¿Y qué guatera? Sacate, no guatera. Yo no sé. Yo la verdad en esos trámites no entiendo. Bueno, pues entonces vamos para adelante. Javi de Yesenia López, pues. Javi va de retro, perdón. De Yesenia López. No sé bien cómo yo este tiene. Claro que no, esperemos que no se. Y no, de esto me pongo por bruto. Ey, apúrense que está lloviendo, gente. Bien. Como van bien cómodas, cómodas. Es que yo no sé cómo es que las ha metido ahí si yo vi el botón. Yo pienso, Gina, lo mismo agarraste, si vamos a pesar. Con la diferencia que lo voy a llevar acá. Ese pues hay que llevarlo arriba. Una caja es mejor llevarla en la cabeza que llevarlo en el lomo. Por lo incómodo. No llevar lo que se quiebra. No. No más los fideos. Mira, se quedan ya cosas. Frijoles, vamos a botar aceite, azúcar. Juntemos jueguito. Para cocinar. Para prepararlo todo. Para preparar. Café y azúcar. Café lleva. Lleva azúcar y lleva café. Leche. No, café no. Leche. No, tampoco eche leche. ¿Leche qué, Yesenia? Leche. ¿Leche qué? ¿Qué fue? Usted dijo leche. Que va a tomar. Pero también comen, no ven, no, ¿verdad? Entonces por eso es que pensamos en ellos, que se lo íbamos a llevar a otra señora, fíjense que está más lejos, ¿sí? Pero viéndolo bien, por ahora lo vamos a quedar aquí, en otra oportunidad, entonces sí vamos a ir a dejárselo a vamos a ir enfrente a ver a mi papá. Y a ver el ganado. Les voy a presentar a la Antonia. Ya casi llegando. Vaya, entonces, seguimos. Ay, me fui ya, me dejé. Ay, yo. De loco, hombre, vámonos pues. De loco. De loco. De loco. Ay, usted viera aquí un psiquiatra, necesito en estos momentos. Vaya, entonces seguimos, fíjense de que ya vamos por acá. Un poquito más abajo, ¿verdad? Casi no hemos avanzado. Casi no hemos avanzado. Miren, miren el paso que llevamos. Lo siento, un paso es menos. No, pero igual. El precio de que me vas poniendo. Mira, y este volado que me van a comer las cucas. A ver, lo más noche, lo dulce y me lo van a comer, hermano.
come todo, loca. No, no, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Nati, ¿puede inglés? ¿Le atina? Dice que medio lo mastica. ¿Qué dice? No discriminación. Iba a decir algo, pero no. Intimidante, relacionada con... Aras. No sé. Con a saber qué. No le entiendo. La primera vez. Pero esperemos que no diga nada malo. Ojalá. Ojalá que no me diga nada malo esta camisa. Como si lo dice, ¿verdad? Yo no sé inglés, así que... No cuenta, y usted, y usted en tapándose. Lo menos yo hago a mi novio. No, por eso. Ojos que no ven, corazón que no siente. No, pues claro. Como yo no sé, no siente. No sé. Uy, qué feo. No diga eso, niña, dijo. Ajá. Bueno. Justo casi ya para llegar, ¿verdad? Den campo. Den campo, mucha. Den campo, mucha. Buenas. Den campo, porque miren que está flaquito, pero bien que se lo lleva por delante. A la noche se estaba viendo. Buenas tardes. Iban ojos para allá. Y yo sentía que ella se caía la bicicleta por aquí. Sí, bárbaro. Pobre muchacho. Le hacía buenas tardes. Pobrecito el cipote. Yo nunca lo había visto de dónde. Yo sí. Ahí es de donde. Si no voy, yo llego. Ah, bueno. Ah, solo iba a la barra. ¡Ah, está bien! ¡Ah! ¡Qué bonito! No, y ella sola se fue. ¡No, razón! ¡Besa, muchacho! No, sí, apártense, apartados. ¿Para dónde se apartados? Uy, qué feo aquí. Va, entonces seguimos. No me has llamado. Está perro en el culo, ¿verdad? Es que son muchas lunas las que te he llorado. ¿Y en fin quién me va a agarrar la caja? Rayando el sol. Rayando el sol y no hay. Desesperación. Es más fácil llegar al sol que a tu corazón. Miren cuántas matas de ellos. Muero por ti. Ay, ¿será que me muero por ti? Sí, yo me muero. Yo estoy, pero no voy. Yo me muero por ti. Yo me muero. Yo también me muero por ti. Va. Entonces, miren, ya prácticamente ya llegamos, ¿verdad? Ya hemos llegado a la estación del tren. No. Sí. Todavía iba faltado. Es que miren este paso, muchachos, ¿por qué no aceleramos el paso aquí un ratito? 10 pasos así, va, miren la Nelly. ¿Por qué? Ay, yo solo la rompo a ti. Yo a sí. A Nelly corriendo, va. Camina los 10 pasos y raso da la vuelta. ¿Quién, yo? No. Que ustedes, ustedes como que... Miren, este es camino para el panteón, miren, gentes. Este, este es el camino del que va para el panteón. Puchica. Uy, este es joven. Sí, ¿quién quiere ir al panteón? Yo. Yo de ella. Mañana. Ay, no. Esos, esos lugares no se visitan. Bien. No. No, fíjense que eso son muy feos. ¿Qué ayudo? Son muy feos. Ponte más, por ti. Vaya, ¿cuánto hemos caminado, mucha? Como un kilómetro. No, ¿cómo no? Más, ¿verdad? Una cuadra. Dos kilómetros. Una cuadra. O tres, no más. De kilómetro no me hablen. Una cuadra. No, ni yo. Una cuadra. No sé. ¿Qué, qué? Por, no, friegue, Carlos. Una cuadra es, digamos, de mi casa al río. ¿Una cuadra lo que no fue? Menos. Sí, menos, menos. Es menos. Vaya, eso es lo que... De su casa para arriba hay dos cuadras. Dos, ajá, como dos cuadras, quizás. Digamos que nos falta una cuadra para llegar. Ajá, por eso. Sí. Una cuadra. No cuadra lo que usted estaba diciendo. Vaya, no, cuadra. No cuadra lo que dice. Uh-huh. Miren cómo está la calle de nuestro San Antonio. Ay, en medio. De verdad que esta caja tal vez me calle esta puerta. Aguante, niña, aguante. Esa cajita la está poniendo. Si ustedes supieran todo, ¿ya? No. Sí. Así encasquetan. Va. Entonces llegamos aquí con este video. ¿Con qué? Muchísimas gracias por estar ahí y este invitarles para que no se pierdan el próximo video, que es donde se le va a estar entregando la ayudita que le llevamos ahí a los abuelitos, así de que la invitación es esa, ¿verdad? Que usted y no se pierda. Y regalo para los abuelitos. Ay, eso sí les encantara, yo les aseguro que sí. Ay, ahí se le va lo...
la enfermedad. Va, sí, o le dejamos la perica a la Yesenia, o sea que no se durmieran. Sí, por eso. Va, entonces nos miramos el próximo video. No se lo pierdan. Saludos para todos. Cuídense, coman bastante. Amén. Y amén.